Hola a todos. Hoy les voy a compartir una orilla para servilleta entrelazada. Para eso vamos a necesitar gancho de número 4, una servilleta, tijeras y voy a utilizar este hilo que es hilo cristal. Si lo pueden observar, es matizado. Tiene amarillito, azul cielo, rosa y un poquitito así como de color coral. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a insertar nuestro gancho y lo vamos a sacar con medio punto. Vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Después de estas tres cadenas, vamos a hacer tres macizos al lado. Uno, dos y tres. Para esta puntada, cuando iniciamos, solo al inicio vamos a hacer las tres cadenas y tres macizos. Es como si estuviéramos contando como que estas tres cadenas es un macizo. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacamos nuestro gancho y ahora nos vamos a posicionar aquí en la tercera cadenita y vamos a insertar. Ya que insertamos, vamos a hacer tres cadenas: una, dos, tres. Y después de esto, vamos a hacer cuatro macizos que vamos a ingresar en esta cadenita: uno, dos tres y cuatro. Ya después de la cadenita y nuestros cuatro macizos, sobre ese cuarto macizo vamos a hacer una cadenita de tres. Una, dos, tres. La vamos a ensartar en donde terminó nuestro macizo con punto deslizado. Y esto va a formar una lagrimita. Después de que hicimos la lagrimita, vamos a hacer dos macizos. Uno y dos. En el siguiente macizo, que es este que estoy tejiendo, vamos a hacer otra vez tres cadenas para hacer una lagrimita. Una, dos, tres. Hacemos la lagrimita. Y después de este macizo con su lagrimita, vamos a hacer cuatro macizos. Uno, dos tres y cuatro. Cuando hayamos hecho esos cuatro, vamos a cargar nuestro gancho y vamos a dejar como una distancia de 1 centímetro más o menos y vamos a ingresar nuestro gancho. Vamos a tejer ese macizo. Y entonces nos está quedando de esta manera la primer parte. Ahora aquí donde ya tejimos este macizo, al lado vamos a tejer tres macizos más. Porque ya después de esto ya vamos a ver cómo vamos a entrelazar nuestra puntada.
uno. Dos. Y tres. Ya que tejimos estos cuatro macizos, vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya que tejimos las 10 cadenas, sacamos nuestro gancho. Y ahora esta cadena la vamos a ingresar en este macizo, pero por la parte de atrás. Para hacerlo, les recomiendo que doblemos nuestra puntada e ingresemos el gancho. Ya que ingresamos el gancho, vamos a pasar y vamos a tejer tres cadenas, una, dos, tres. Después de estas tres cadenas, vamos a tejer cuatro macizos dentro de las 10 cadenitas que tejimos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y en este cuatro, como al inicio, vamos a tejerle tres cadenas. Las vamos a ingresar arriba para hacer como una lagrimita. Y después vamos a tejer dos macizos. Uno. Dos. En este segundo macizo vamos a hacer una lagrimita. Entonces tejemos tres cadenas. Las ingresamos al final de este macizo y ya quedó. Ahora vamos a tejer cuatro macizos más. Uno. Dos. Tres y cuatro macizos. Ahora vamos a cargar nuestro gancho. Vamos a dejar nuevamente 1 centímetro aproximadamente y lo sacamos con un macizo o punto alto. Listo. Y entonces ya podemos ver aquí que ya llevamos dos. Y ya se empieza a entrelazar nuestra puntada. Voy a doblar nuestra puntada. Mire, ahí está. Así vamos a ir siguiendo nuestra puntada hasta el final. Siempre nos van a quedar como estos semicírculos. Yo cuento estas tres cadenitas del inicio. Siempre las cuento como un macizo. Sería 1, 2, 3, 4. 5. Al quinto sería la lagrimita. Lo dividimos por un macizo, otro macizo con su lagrimita y otros cuatro para que con este den 5. Si contamos de aquí para acá son 5. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí para acá, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene uno en medio. En total son 11 macizos los que van aquí. Y así va a ir toda nuestra puntada. Ya tenemos el macizo, vamos a hacer tres macizos más al lado. Uno. Dos.
Después de esos cuatro macizos en total, vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sacamos nuestro gancho, doblamos nuestra puntada, le ingresamos en el último macizo, subimos con 3 cadenas. Tejemos dentro de esta cadenita 4 macizos. 1, 2, 3, 4. 3 cadenitas. Las ingresamos en el macizo en la parte de arriba. Dos macizos. 1, 2, 3 cadenas. Las ingresamos en hasta arriba del macizo. Y ahora tejemos 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Cargamos nuestro gancho, dejamos 1 centímetro más o menos, ingresamos 4 macizos, 1, 2, 3 y 4. Y así ya podemos observar cómo vamos entrelazando nuestra puntada bajo, y miren, ahí se va entrelazando. Y así vamos a seguir tejiendo hasta terminar. Y así fue como terminé de hacer la orilla de mi servilleta. Yo ya la planché. Y esta puntada fue para este diseño de unicornio. Aquí podemos ver cómo se va entrelazando nuestra puntada. Y miren, al final queda muy bonita, es muy fácil de hacer y en las esquinas no se preocupen, ustedes van siguiendo la puntada, pero sí les recomiendo algo en las esquinas. En las esquinas es importante, por ejemplo, a mí en toda mi servilleta me quedó de la misma manera. Los cuatro macizos quedaron aquí, en cada esquina hice que quedaran bien pegaditos para que se unieran a los otros cuatro macizos sin dejar el centímetro, porque como es una esquina, si nosotros le dejamos espacio de 1 centímetro, lo que va a pasar es que va a quedar así nuestra orilla en las esquinas. Entonces, en todas las esquinas les recomiendo que los cuatro macizos queden pegaditos y que no dejen distancia entre ellos, para que pueda verse la continuidad de nuestra puntada. En realidad así me quedó en las cuatro esquinas. A lo mejor si aquí en esta esquina tienes como 1 centímetro y medio, pues es más fácil que se pueda estirar un poquito más la puntada, a que aquí le dejen espacio, porque les digo que se les puede hacer de esta manera. Ese es un tip que yo les doy para que les quede bonita esta puntada. Miren, igual aquí en esta esquina quedó de la misma manera. Aquí fue donde yo inicié mi puntada. Cuando terminé, lo único que hice fue sujetarla a donde inicié la puntada. Fue lo único que hice y quedó igual.
Espero que esta orilla para la servilleta les haya gustado. Los invito a que la realicen ustedes en los colores que tengan para el diseño que necesiten. Les mando un enorme saludo a todos los que ven mis videos, a los que están suscritos a este canal. Les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.